El delegado municipal de familia e infancia Francisco José Salado y representantes de los mayores y de la empresa Teatrín han presentado una nueva edición del taller intergeneracional Abuelos y Abuelas con muchos cuentos. Este proyecto se desarrolla entre el alumnado de segundo de primaria en 21 centros educativos de la ciudad, dirigido en esta ocasión a 725 menores, con la colaboración de 62 mayores. Como novedad, este año se llevará a cabo el taller de cuentacuentos en la Biblioteca Municipal los días 22 y 29 de abril, a partir de las 6 de la tarde, según ha indicado el delegado. Afortunadamente, en este año 2022 vamos a volver a la presencialidad en los centros escolares, pero siempre guardando las medidas de seguridad actuales frente a la COVID-19. Estamos buscando espacios, hemos buscado ya los espacios, los centros escolares, los espacios más amplios donde poder llevar a cabo esta actividad. Como novedad también decirles que esta, este proyecto de taller de cuenta cuentacuentos lo vamos a llevar a la Biblioteca Municipal. Los días 22 y 29 de abril, a partir de las 6 de la tarde, estarán estos abuelos y estas abuelas contando sus cuentos a todo aquel ciudadano y ciudadana que se quiera acercar en estos días, como decía, en la Sala Andalucía de la Biblioteca Municipal. Con, esta con estas representaciones que van a hacer los abuelos y abuelas de tres cuentos teatralizados, dirigidos, como decía antes, a los niños de segundo y primaria de los centros escolares, pretendemos eh, concienciarles acerca de, de la problemática que supone el bullying a través del cuento eh, El Club de los Más Valientes. Por su parte, la representante de Teatrín, Angelina Domínguez, ha destacado que este año se ha elegido tres temas: el bullying, la corresponsabilidad y los medios. Y los cuentos que hemos elegido este año, bueno, a mí todos los, todos los años me encantan los cuentos, pero este año creo que son muy acertados porque hemos elegido tres temas. Que creo que son muy importantes hoy en día en trabajar, que es, eh, por un lado, el bullying, que los niños de siete años, eh, a veces la palabra la tenemos que explicar, pero enseguida ellos saben de qué estamos hablando. Y entonces eh, es muy cercano porque la historia es un niño que le, le quitan el bocadillo en el recreo. Entonces es una historia que, que para ellos es muy cercana. Luego está la de la familia, la familia García, no vea la que se lía, que es el tema de la corresponsabilidad que también es una palabra que también tenemos que explicarla porque la corresponsabilidad pues no es, la hemos aprendido y ya pero seguida saben lo que es porque es el reparto igualitario de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares entre todos los, los miembros de una familia y como lo hacemos de una forma muy divertida porque todos los personajes están ahí liados con la casa pues a ellos les, les llega muy bien este taller tiene varios objetivos, como son promover el acercamiento de las personas mayores a los niños de los centros escolares a través del mundo de los cuentos, de las historias, educándolos en valores positivos para la sociedad, así como promover la participación en actividades artísticas, fomentando en ellos el arte de contar cuentos e historias, trabajando la expresión corporal, la voz y otras técnicas escénicas. Además, este proyecto también pretende crear espacios entre generaciones diferentes, fomentando el respeto por la figura de la persona mayor y valorando el trabajo y esfuerzo que realizan en esta actividad.